A continuación, vamos a, a tener el gusto de presentarles eh, la siguiente conferencia, evaluación de la actividad antimicrobiana in vitro, de la sinergia entre propolios mexicanos con chalconas sintéticas, cuyos autores son Betsabe Rodríguez Pérez, Margarita Canales Martínez, Donatiu Cruz Sánchez y José Guillermo Peñérez Carrillo. Adelante, por favor. Si Muchas gusta, gracias. Compartir la presentación. Sí, claro. Gracias, doctora Betsal. Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy, pues, efectivamente, les venimos a hablar un poquito de lo que trabajamos en, en el Laboratorio 6, el Laboratorio de Servicios de Análisis de Propóleos. Y, bueno, el tema, efectivamente, es potencialización de la actividad antimicrobiana de propóleos mexicanos con chalconas sintéticas, de la cual, pues, bueno. Eh, les voy a empezar a platicar. Eh, como primer punto, pues me, les quiero decir qué es el propóleo. Esta es una mezcla compleja que las abejas van a recolectar del entorno que está en sus colmenas. Puede ser de, de resinas, puede ser polen, puede ser ceras. Algunas utilizan eh, maderas, barro, esto porque ellas lo van a, a utilizar como material constructivo para sellar sus, sus colmenas, esta, de esta manera conservan la temperatura, además que es un buen antiséptico y van a poder eh, embalsamar a ciertos depredadores que se encuentren eh, dentro de su colmena y evitar contaminaciones. Eh, la composición química de este propolio pues es compleja, ¿no? Debido a, a todas estas eh, sustancias que ellos recolectan, pero el mayor porcentaje siempre van a ser resinas y bálsamos. Eh, podemos eh, obtener, como les decía, ceras en un 20 a 35%, aceites esenciales, eh, vitaminas, aminoácidos. Entonces, estos eh, resinas y bálsamos... Que son los compuestos fenólicos y todo lo que son flavonoides son los que van a estar eh, representados en mayor cantidad, pero hay ciertos factores que van a poder eh, modificar estos porcentajes en la composición química, principalmente pues la flora propolizadora, la época de, de la recolección, la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, los métodos de recolección y reproducción, así como los tipos de abeja. ¿Y por qué menciono el tipo de abeja? Porque no solo oh, tenemos a la apis melífera o las abejas de miel, sino que hay otras especies que se denominan abejas nativas sin aguijón. Las diferencias es que estas abejas pues, se van a, a ubicar únicamente en regiones tropicales y subtropicales, y en México, bueno, pues tenemos 46 especies agrupadas en, en 16 géneros. Entonces, pues bueno, esto también ha llevado a que las investigaciones en propóleo, pues sean, eh, empiecen ahora sobre, sobre estos géneros. Y pues bueno, hemos notado diferencias entre estas composiciones químicas, porque bueno, la, la apis melífera, aquí les muestro unas imágenes de cómo son pues, las técnicas o las, los cajones en donde los apicultores los, las crían pero al lado derecho tenemos un nido de abejas nativas sin aguijón. Entonces, si se dan cuenta, la estructura es muy diferente y ellas, pues, el, el propolio eh, lo utilizan de la misma manera que ya les había mencionado, pero tiene en algunas ocasiones llamados geopropolios porque insertan lo que, lo que son arenas, arcillas, barros, para poder mantener esta estructura. Entonces, la... Concentración de estos compuestos en algunas ocasiones es, está, está reducido porque podemos tener mayor cantidad de cera. Entonces, eh, de esta manera, pues bueno, de los más de 300 compuestos químicos que se han identificado en el propóleo, por técnicas de cromatografía, pues tenemos un sinnúmero de, de compuestos con actividades que precisamente al tener un sinergismo se han probado los compuestos de manera individual para saber si tienen la, en el mismo efecto y se ha demostrado que no, que todo tiene que ser de manera sinérgica, compuestos fenólicos, flavonoides, los terpenos, para que puedan tener las propiedades terapéuticas a los cuales se ha, han sido reportados, principalmente la antimicrobiana. Hay, hay otras este, enfermedades o, bueno, eh, propiedades que se le ha dado a esta resina, como antiviral, antifúngica, eh, cicatrizante, anti analgésica, muy buena actividad antioxidante, que bueno, ya tiene otras aplicaciones eh, que se empiezan a, a estudiar. Pero para ello, pues es importante que el propóleo tenga un, una calidad para poder determinar si están presentes o no estos compuestos. Es una imagen de los principales polifenoles que, que pues, se han detectado y dentro de ellos está el subgrupo de los flavonoides de los cuales en estos flavonoides tenemos a las chalconas. ¿Qué son las chalconas? Bueno, son metabolitos secundarios que se encuentran en la naturaleza y que van a ser precursores en la biosíntesis de estos flavonoides. La estructura química, bueno, pues son dos anillos aromáticos unidos con una cadena de tres átomos de carbono con insaturaciones alfa y beta, unido a un grupo cetona. Estas chalconas también se empiezan a investigar porque, pues, al ser precursores de los flavonoides, presentan también diferentes actividades biológicas como antibacteriana o antifúngica. Entonces, eh, los antecedentes de, de este estudio fue que eh, se recolectaron ocho propolios de diferentes estados de la República Mexicana, se le hicieron las pruebas de, de calidad conforme a la norma oficial mexicana de propolios. En donde pues bueno, pudimos eh, determinar la cantidad de estos compuestos bioactivos, así como los, las propiedades antioxidantes, y que nos dimos cuenta que hay propolios que eh, tienen muy baja cantidad de, de estos compuestos bioactivos. Por lo tanto, al realizar los estudios de cromatografía para conocer sus principales compuestos, nos damos cuenta que en un propóleo del apiario de aquí de la FES. Pues bueno, encontramos que el mayor porcentaje de, del compuesto presente es pinosembrina, que es un flavonoide. Este flavonoide eh, se le han atribuido propiedades como antimicrobiana, antioxidante, antiparasitaria, entre otras. Y el propóleo que presentó muy baja cantidad, que fue el de Veracruz, al obtener los resultados, pues nos percatamos de que en su composición no tiene flavonoides, únicamente tiene estos aceites esenciales, como es el terpeno. Y esto, al hacer la evaluación microbiológica, obviamente nos damos cuenta que el propóleo cali tiene muy buena actividad anti antimicrobiana, pero el de Veracruz, pues requerimos concentraciones más altas de, de esta resina para poder eh, inhibir a los a los microorganismos que evaluamos que fue staphylococcus aureus, escherichia coli y candida albicans. Entonces el objetivo que se, que se planteó para este nuevo proyecto fue pues evaluar la actividad antimicrobiana de propóleos mexicanos con baja actividad contra estos estos mismos microorganismos, pero adicionando chalconas sintéticas para potencializar su efecto antimicrobiano. Entonces se realizó la síntesis de tres chalconas. Eh, se hizo la recolección de los propóleos se le evaluaron nuevamente las, las pruebas de calidad y los ensayos de potencialización eso es de manera general la síntesis de chalconas bueno pues es algo que se puede realizar en el laboratorio a través de una prueba que se llama condensación de Clayson Smith y la ventaja es que pues bueno eh, tenemos mayor rendimiento, son tiempos muy cortos y pues son tecnologías más limpias que van, no van a, a afectar al sistema, al medio ambiente. Entonces, eh, tomamos como base, pues, lo que es la estructura de otro flavonoide, que es la quercetina, que tiene muy buena actividad antioxidante y es de los que han tenido también muy buenas propiedades antimicrobianas, en donde, bueno, pues podemos ver que tiene una gran eh, cantidad de grupos hidroxilos libres en sus anillos, y por ello, pues, bueno, eh, dos de las chalconas que nosotros eh, sintetizamos, tienen características similares, a diferencia de, pues bueno, que no tienen este anillo cerrado y además, pues la chalcona número 2 tiene un OH eh, en el anillo A de, de más. Entonces, este trabajo se hizo en el laboratorio de química orgánica con el doctor Peñérez, en donde, bueno, a través de la reacción de condensación de Claesian-Speed, que aquí, pues bueno, es hacer la mezcla de un benzaldehído, una cetofenona. Eh, se deja a, que se lleve a cabo la reacción, se añade hidróxido de sodio para que se pueda neutralizar el el, acid, eh, perdón, el medio, se hace un, un proceso de neutralización, se filtra, se deja sequedad y se identifica por técnicas de cromatografía en columna. Entonces, estos son nuestros resultados, las tres chalconas que nosotros obtuvimos con rendimientos pues bastante... Eh, considerables, arriba del 70%, y pues también se evaluó el punto de, de fusión, en donde, bueno, chalconas 2 y 3, cabe mencionar que pues no tenemos reportes aún de estos compuestos. La chalcona número 1, pues es la, la chalcona básica que, que se hace hasta en una práctica de laboratorio. Eh, los propóleos que utilizamos fueron nuevamente el propóleo de, de Fesco Titlán, en donde bueno, aquí se utilizan mallas plásticas y está estandarizado todo el proceso conforme a la, a la norma de calidad, y un propóleo de San José Iturbide, de Guanajuato, en donde todavía el apicultor utiliza la técnica de raspado, como se muestra en la foto, entonces esto tiene una mayor manipulación de la resina, lo que hace que afecte la calidad del producto y por tanto sus propiedades biológicas. Se realizaron todas las pruebas de, de control de calidad de, de, este, de, este, de estos propóleos, pero antes se realizó el proceso de extracción, en donde bueno se utiliza una mezcla de etanol agua en una proporción 70-30 para poder obtener todos los compuestos de interés. Pasa por un proceso de maceración y se utiliza eh, un proceso de, de sonicación para poder es, extraer de manera más eficaz todos estos compuestos, además de que pues, nos ahorra tiempo en el laboratorio. Cuando obtenemos el extracto etanólico, que es lo que pues, a veces se, se comercializa en, en el mercado, eh, tenemos que hacer una filtración, evaporar el disolvente para concentrar nuestros analitos de interés a través de un roto vapor y obtenemos el extracto blando de propóleo. Con este, pues obviamente eh, ya podemos hacer pruebas de detección de compuestos fenólicos a través de diferentes... Pruebas eh, colorimétricas, en donde, bueno, eh, la obtención de colores, eh, ya sea negro para flavonoides o naranjas para, para fenoles, perdón, eh, vamos a poder eh, hacer la identificación. Posteriormente, pues se hace la, la cuantificación de estos compuestos por el método de Folin-CicolTube para el caso de compuestos fenólicos, y para flavonoides utilizamos el método de tr tricloruro de aluminio, utilizando estándares de referencia que pues también son el ácido gálico y, y la quercetina, ¿no? Entonces, aquí la norma nos indica que debemos de tener para compuestos fenólicos mínimo un 5% y para flaunoides un 0.5%. Nuevamente se hace el análisis de cromatografía, esto es en la, con la doctora Margarita Canales en, en cala en el laboratorio de farmacognosia. Eh, se hace cromatografía de gases, masas y de líquidos. Los resultados que obtuvimos aquí, bueno, pues es que eh, efectivamente eh, los compuestos fenólicos del propolio de Guanajuato, que es el que esperábamos que estuviera bajito, pues eh, sí, lo, sí lo obtuvimos. Y en la identificación de los compuestos podemos ver que el propolio de la FES, pues contiene eh, flavonoides como pinosembrina, canferol, carcetina, crisina, y en el propolio del estado de Guanajuato, únicamente por la técnica de cromatización. Cromatografía de gases detectamos un aceite esencial que es la damascona Por líquidos, eh, cromatografía de líquidos no estamos detectando ningún compuesto. Entonces este propolio es el ideal para poder hacer las pruebas antimicrobianas y lo hacemos eh, a, tra a través de la, de la técnica de difusión de Kirby Bauer, en donde impregnamos discos eh, con el extracto de propolio con chalcona. Se utilizan controles de antibióticos y antifúngicos, en este caso porque estamos incluyendo a Aspergillus flavus, y pues obviamente eh, los resultados que nos mostraron fue eh, a cuál era sensible, a cuál era resistente. Y para el caso del estudio de potencialización, bueno, utilizamos una concentración de 1 a 5 miligramos por mililitro de etanol 70 del extracto de propolio y de 1 miligramo por mililitro de cada una de las chalconas y realizamos cinco combinaciones, esto es una parte de chalcona con una parte de, del extracto de propóleo en, dife, en cinco eh, proporciones diferentes para posteriormente as, eh, impregnar esta, esta solución en discos estériles con 10 microlitros de cada combinación. Entonces los resultados que nosotros obtuvimos es pues obviamente en el caso de Staphylococcus aureus, que los propóleos eh, presentan pues actividad frente a esta, esta bacteria y las chalconas pues también tuvieron resultados favorables siendo la principal la, la chalcona número dos. Entonces cuando hacemos esta, este ensayo de potencialización que observamos que pues eh, la chalcona número uno pues no, no tiene eh, efecto uh -huh, más que en proporciones elevadas sin encontrar diferencias significativas, pero la chalcona número 2 sí nos está dando un resultado en lo que es el propolio de Guanajuato, que es el que nos interesa principalmente, y la chalcona número 3 también nos está dando eh, valores de, de halos de inhibición en los que, bueno, pues hay diferencias significativas entre cada una de las, de las proporciones eh, analizadas. En el caso de Escherichia coli, pues también. Eh, es, siendo una bacteria gram negativa pues los propóleos no, no tuvieron efecto sobre de ella, la chalcona 2 y 3 nuevamente sí hay efecto y en el caso de la, los ensayos de potencialización pues podemos ver que la chalcona número 2 es la que tuvo pues mayor, mejor, mejores resultados en este caso con el propóleo de, de Guanajuato, ¿no? entonces sí estamos observando aquí un halo de inhibición nuevamente y la chalcona número 3, pues tampoco tuvimos eh, un muy buen resultado. Esto se ha demostrado que el propóleo sí tiene efecto sobre las bacterias porque, eh, pues los flavonoides y todos estos compuestos eh, alteran los canales iónicos de las membranas, entonces esto provoca que se desestabilice y pueda haber ruptura, como se muestra aquí en las imágenes. Se han observado por técnicas de microscopía efectivamente el daño estructural y ruptura de membranas hasta alteraciones morfológicas en bacterias en diferentes bacterias que han sido evaluadas. De la misma manera las chalconas pues por esta presencia de los grupos hidroxilo y de los el grupo carbonilo alfabeto insaturado pues también ha dado buenos resultados contra aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus y escherichia coli. Y también han dado buenos resultados en comparación con diferentes antibióticos que han sido utilizados. En el caso de la, de la levadura de Candida albicans, bueno, podemos observar que eh, de manera individual, pues los extractos no de propóleo no tuvieron efecto, las tres chalconas sí, sí presentaron actividad, y en el ensayo de potencialización, pues nuevamente la chalcona número dos es la que tiene eh, pues mejor efecto al menos en la proporción uno a uno obteniendo un halo de inhibición con eh, en el propolio de Guanajuato que es el, el que nos interesa entonces de la misma manera pues estudios que hemos realizado aquí en Fresco eh, de propolio contra Candida albicans pues ha observado que efectivamente eh, diferentes concentraciones pues también hay un daño estructural sobre esta levadura y en el caso del tubo germinativo, que pues es el, el, la manera en que hace la, la infección esta levadura, por la eh, afección de ciertos genes, ADH1 y, y pic 1 pues eh, que están relacionados con los cambios de inhibición de la formación de este tubo germinativo, pues eh, se, ha, ah, se debe a, de, eh, a la presencia de compuestos como ácido cafeico, nuevamente flavonoides y ésteres este, fenólicos. Entonces las chalconas eh, pues han tenido también muy buena actividad y en el caso de las pérgilos flavos este fue un aislamiento de origen clínico pues únicamente el antifúngico que utilizamos boriconazol y la chalcona número 2 lograron la inhibición de este hongo. En el caso de la, de la prueba de potencialización pues podemos observar que nuevamente la chalcona número 2 tiene efecto en el propóleo de Guanajuato en relación 1 a 1 y en el propóleo del Estado de México, bueno, en esta eh, relación 1 a 2. De la misma manera, la chacona número 3, pues sí presentó también a los de inhibición. Entonces, aquí está eh, un, un ejemplo de la, en este caso, de las pergilus flavus, en donde. Pues bueno, tenemos el propóleo de Guanajuato, el propóleo del Estado de México, vemos que crece el, el hongo, lo mismo con la chalcona número uno, la chalcona número 3, y podemos observar pues aquí la inhibición que empieza a tener la chalcona número 2 del crecimiento. De la misma manera, las pruebas de potencialización, vemos cómo se, se empieza aquí a delimitar el crecimiento y colocamos siempre un, un control de etanol, pues para, para que no digamos que este es el, el la solución que está teniendo el efecto sobre el microorganismo. Entonces, en el caso de las chalconas, eh, de los efectos sobre los hongos, pues de la misma manera, el grupo carbonilo insaturado, la cantidad de, de los grupos hidroxilo, que es lo que hacen que también la, la, se haga una sustitución del grupo cetona y de este doble enlace, carbono-carbono, hace que se... Unan a las paredes de los, de los hongos y en este caso, pues inhibir la síntesis de todo lo que son las, las membranas celulares de, de, del hongo. Entonces, hay estudios de poten potencialización, sí, pero utilizan antibióticos con propóleo en diferentes proporciones. Se han visto resultados favorables y por ahí, pues también hay eh, evaluaciones que han hecho, pero de flavonoides y chalconas con antibióticos. Entonces este es un estudio pues que digamos pionero precisamente porque pues son los primeros resultados en donde se utilizan a las chalconas con los propóleos, por lo tanto pues las conclusiones al, parciales a las que estamos llegando es que efectivamente la chalcona número dos por el número de grupos hidroxilo que están presentes en, en la estructura hacen que eh, pues haya un, un mejor efecto antimicrobiano, pero va a actuar de diferente forma de acuerdo al microorganismo que estemos evaluando y la proporción que estemos utilizando. Entonces, pues bueno, eh, les comentaba, pues estos son de los primeros estudios eh, que se están realizando, en este caso para chalconas y propóleos, y lo que estamos haciendo, eh, que pues obviamente to como todo proyecto de investigación es seguir haciendo eh, pruebas, ahora estamos trabajando en establecer concentraciones mínimas bactericidas y, y fungicidas de los extractos de propóleo de las chalconas y las combinaciones entre estas chalconas, de la misma manera pues hay que evaluar esta, la citotoxicidad de estas chalconas para poder eh, ver si se puede pasar a, a modelo animal y pues también eh, el uso de cepas provenientes de, de aislamientos clínicos, lo mencionaba el doctor Quintanar, esta resistencia ya antimicrobianos pues es, está, va en aumento y con ello pues bueno, el, el, se está buscando eh, tratamientos naturales y, y la mayoría de los investigadores que estamos en, en la parte de propóleo pues lo estamos eh, eh, proponiendo ¿no? como complemento a estos tratamientos de manera tradicional. Obviamente hay que buscar el mecanismo de acción de cómo se está dando esta, este efecto de la chalcona del propóleo y pues algo importante también si nuestro objetivo es apoyar al, al sector apícola pues evaluar los costos-beneficios de este ensayo. Entonces, pues de la misma manera con esto pues estamos apoyando a toda la parte de, de como técnicos académicos que mencionaban pues a los profesores de carrera y a todos los, los investigadores que estamos en, este, en, en el tema de Propolio. Entonces, pues bueno, eh, muchas gracias. Aquí están nuestros datos, nos pueden encontrar en el Laboratorio de Servicios de de Propolio, Laboratorio 6 de la WIM, en donde pues el responsable, eh, como saben, el doctor Donatio Cruz y su servidora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Betzabé. Muy interesantes todas sus investigaciones. Eh, gracias. Vamos un poco retrasados en tiempo. Hay varias preguntas en el chat. Me voy a permitir leer unas dos. Dice, ¿han realizado estudios para eliminar Escherichia col con chalconas en animales o humanos? Eh, tenemos ahorita eh, resultados de, de chaconas, precisamente de eh, eh, aislamientos humanos, uh -huh, de pacientes hospitalizados, y estamos teniendo buenos resultados. Uh -huh. Entonces, pues hay que seguir con, con esta, ver cómo, cómo es que la chalcona interactúa en las membranas, en estas dobles membranas de la, de la bacteria, porque pues sabemos que al ser gram negativas son un poco más resistentes y es importante eh, poder ahora visualizar. Eh, algo que también quiero mencionar es que estamos haciendo el análisis ya de estos propóleos de abejas nativas con aijón y los resultados que tenemos también es que estos propóleos de estas abejas sí están combatiendo a este tipo de bacterias gram-negativas. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. Hay otra pregunta, ya la última. Este, dice que si las eh, chalconas se podrían administrarse por vía oral o por parte tópica, como lo muestran en, en sus estudios, o en propóleos, o, lo, o los propóleos encapsulados también. Es otra de las preguntas. Eh, los propóleos sí pueden ser, este, de hecho hay muchos productos ya en el mercado, que uh -huh. son, este, vía oral o vía tópica, la única restricción es que, pues, los, las personas que lo consuman no sean alérgicas al polen, porque tienen pequeñas cantidades de polen, entonces ahí puede ser el problema. En el caso de las charconas, las mayo, la mayoría de los estudios eh, están siendo in vitro todavía, hasta no tener las pruebas de citotoxicidad, uh -huh. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias. Eh, pues a, a continuación, eh, si usted les quiere contestar directamente en el chat, porque hay otras preguntas eh, claro interesantes que sí. sobre el tema.